En las últimas horas fue encontrado el cuerpo de un hombre en inmediaciones del barrio El Bosque. Anoche se recibió una llamada a la línea efectiva de la policía donde al parecer había un cuerpo al lado del río Tuluá por el sector de la Escombrera. Se fue esta mañana a verificar y encontraron el cuerpo, al parecer es un masculino, en alto grado de descomposición, lo que se puede apreciar al borde de unos desperdicios. En este momento están las unidades de policía judicial, CTI, haciendo el respectivo levantamiento de cadáver. Bueno, de alguna manera, coronel, no se ha podido determinar qué heridas tenía ni nada debido al alto grado de descomposición. Sí, en este momento es preliminar la información, tenemos ya el lugar de los hechos aislado y estamos esperando que las unidades del CTI que les corresponde hoy hacer levantamiento de cadáver lleguen a practicar el hecho. En este momento la información preliminar que tenemos, que es un cuerpo, está en alto grado de descomposición, al parecer ya lleva más de 10 días en ese lugar. Y estamos esperando ya que lleguen y se haga la inspección técnica para identificarlo, para saber cómo se llama esta persona y iniciar todo el procedimiento judicial que haya lugar. Coronel, ¿hay algún reporte de personas desaparecidas en el segundo distrito? Sí, hay un reporte, tenemos varias personas desaparecidas, entonces vamos a verificar si de pronto alguna de estas personas sea la que se encontró hoy el cuerpo sin vida. ¿Alguna característica, prendas, algo que pudiese ayudar a su identificación? Sí, él está con solo un pantalón, está sin camisa, pero como está en alto grado de descomposición no se puede observar porque ya esta mañana habían estado unos animales ahí cerca a ese cuerpo.